Estoy harta de las carrozas estas. ¡Que encarnen! Quítale al perrito el parche del ojo, que se pone nervioso. ¡Páralo! ¡Páralo! ¡Que no ve bien y se puede! ¡Cuidado! ¿Está bien? Y ahora sácale al perrito la cabeza de la tapia. ¡Con cuidado! Yo no lo hubiera hecho con más cuidado. ¡Hola, Chona! ¿Qué le pasó al perrito que lleva un parche en el ojo? Es mi hijo, que lo disfrazó de pirata. ¿Y por eso lleva un escobillón en la pata? Sí, se supone que es la pata de palo. Mira, y la percha en la manita es el garfio. ¡Ay, Chona! ¿Qué es eso que aletea y se revuelve? Que ya sacó al periquito de la jaula, ¿eh? ¡Que no le pongas el periquito en el hombro, que no es un loro! ¡Ay, quítale el periquito, anda! ¡Ay, ay, Chona! ¡Que se lo va a grapar al lomo! ¡Ay! ¿Ya se lo grapó? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que lo van, que lo van! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que lo van, que lo van! Si te digo yo a ti que como no se acaben los carnavales pronto, me voy a chupar la manguera del gas. ¡Ay, Chona, por favor! No, Eloisa, Lista. Tranquila, que no lo voy a hacer. Porque lo que tengo es una vitrocerámica. ¿Pero me quieres explicar por qué la gente de este pueblo, para divertirse, hacen ruido? Pues... ¿Lo ves? Chacha, y mira, ¿y a quién me han dedicado los carnavales? ¡Al demonio! ¿Cómo van a estar dedicados los carnavales al demonio, Chona? Que sí, Eloisa, solo falta que quemen el ayuntamiento para completar la fiesta. ¡Madre, que casi entra en la casa! ¡Y no sabes cómo me pone esto, Eloisa! Bueno, bueno. ¡No lo sabes! Bueno, bueno. ¡Que se callen, coño! Ay, ya. Te juro que... como se me vuelva alguien a acercar haciéndome ruido... Pero vamos a ver, vamos a ver. ¿Tú no puedes hablar a un volumen de voz normal? Es que de pequeño me tragué un altavoz. Pues ahora te tragas un silenciador y hablas más bajito. ¡Cuidado, Chona! ¡Por favor! Ay, ¿tú te crees que hay derecho a esto? Hay que mantener las ventanas cerradas para que no entre ningún volador. No, lo que voy a hacer es comprarme una escopeta y al que haga ruido... Bueno, bueno, bueno. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Si no fuera porque es imposible, yo diría que los de la música tienen una coña conmigo. Atención, atención. Por orden del señor alcalde, se hace saber que estamos en carnavales. Ah, mira, ni me había dado cuenta. Por este motivo, y para atraer al turismo, el señor alcalde establece la obligación de que todos los ciudadanos del pueblo se disfracen mientras duren las fiestas. El ciudadano que no esté disfrazado tendrá que pagar una multa sustanciosa. No puede ser. ¿Qué? ¿Es obligado a disfrazarse? ¿A quién se le ocurrió semejante tontería? ¿A quién se le va a ocurrir? ¿Al nuevo alcalde? ¡Arturito! ¿Arturito? Pero bueno, pero él no puede llegar a alcalde y gobernar de esa manera tan autoritaria. ¡Hombre! ¡Españoles! Para mí, que está cogiendo unas mañas preocupantes. ¡Españoles todos! ¡Ave, Eloisa! ¡Ave, Chona! ¡Pase, está abierto! ¡Arturito!
Sí, Eloísa, soy yo. ¿Qué te parece mi disfraz? Pues, ¿qué quieres que te diga? Es que no sé cómo se te ocurre, siendo alcalde, escoger ese disfraz. ¿Eh? Es que él no tiene cabeza. Tiene un cagadero de pollos ahí dentro. Vamos a ver, Eloísa, hinchona. Yo me disfrazo porque a mí me gusta mucho el teatro. Yo he hecho teatro en algunas ocasiones. ¿Ah, sí? ¿Y en qué obra participaste? Pues, en varias. Por ejemplo, yo hice Eloísa está debajo de un almendro. ¿Ah? ¿Y de qué hiciste? De almendro. Imagino, en el papel de tronco estaría genial. Por cierto, Chona, he ordenado que toda la gente del pueblo se disfrace. ¿Tú de qué vas disfrazada? De Chona. Ah, vale. Pero tienes que mejorar un poco tu disfraz. No te pareces demasiado. Oye, esa es la reina del carnaval del año pasado. ¿La reina de la tercera edad? No. No es la de la tercera edad. La de la tercera edad se queda en la casa porque no puede caminar. Esta es la reina del carnaval. Bueno, fue la única que se presentó. Mira cómo se despide de su reinado. Sí, yo diría que se está despidiendo del mundo. Bueno, ¿qué les parece el traje que ganó el año pasado? Es una fantasía oriental. Lo que tienes es fantasía para imaginarte el traje. Chona, ¿viste el tocado? Sí, parece que se le posó una paloma encima y cuando levantó el vuelo se le quedó trabado en el culo con la diadema y se dejó la pluma detrás. No fue usted, señora. Tranquila, señora, que no fue usted. ¿Pero a dónde va? Ella va al baño porque ella se piensa que la del ruido fue ella y por eso sale corriendo al servicio. Ah, pues en este pueblo se va a pasar el día haciendo footing. ¡Tranquila, señora, que no fue usted! ¡Madre mía, la Arturita! ¿Viste la diadema? ¡Ay! ¿Y tú quién eres ahora? Yo soy la murga del pueblo. ¿Eres de la murga? No, yo soy la murga. Lo que pasa es que el resto de la gente se han ido cansando y al final me quedé yo sola. Ah, y tampoco es que tú lo llenes mucho, la verdad. ¡Qué va! Yo no puedo dejar que se pierda la tradición. La murga del pueblo está en la flor de la vida, como quien dice. Pues tú estás más bien en el tallo. Y claro, ¿y tú te ocupas de los trajes, de la música, de la letra? Sí. Cubanito soy yo solo. Sí, yo me ocupo de todo. Ajá. Pero no podría hacer nada de lo que hago sin la ayuda de mi familia, de mis amigos y de toda la gente que me escucha. Y no me gustaría pasar por alto. Ah, en eso pierde el miedo. Que tú no pasas por alto ni aunque te lo proponga. Chona, por favor. Chica. Quiero decir que no me gustaría olvidarme de los vecinos que con su donativo ayudan a que la murga siga viva. Así que, si me hacen el favor de comprarme un numerito para la rifa. Ajá. Claro, porque tú recaudas dinero con la rifa. Sí, claro. La murga tiene sus gastos. El traje, sin ir más lejos. Pues en el traje no creo que gastes mucha tela. Cómprame un numerito, mujer. ¡No! ¿Tú sabes lo que pasa, Joselito? Yo no me llamo Joselito. Ah, es que me habías parecido. Chona. ¿Sabes lo que pasa? Que yo no compro rifas ni nada. Mi padre lo perdió todo por el juego. Vaya. Estaba convencido de que el 5 era su número de la suerte. Él había nacido un 5 de mayo. Ah, el mes 5. Sí, y vivía en el 55 de la quinta boca calle subiendo las reollas.
Así que cuando cumplió 55 años, pues se enteró de que un caballo iba a correr en la quinta carrera. 5 minutos antes de empezar, fue a la ventanilla y apostó 5.555 euros, todo lo que tenía. ¿Y qué pasó? Que el caballo llegó al quinto. Una mala potra. Una mala potra. Por eso te digo, mi niño, que yo no juego nunca. Ya. Bueno, yo me tengo que marchar. Adiós. Y ten cuidado en la puerta, que hay un perro grande. ¿Y muerde? No, pero te puede pisar. La música de la carroza, ¿qué apropiada? Sí. Venga, venga. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, señor! ¡Ay! ¡Ya, ya! Y los carnavales estos van a durar mucho. Tengo unas ganas de que entremos en tiempo de cuaresma. Bueno, tampoco es para tanto, chona. Bueno, sí, podría ser peor. Podría entrarme un carnavalero en casa. Bien. ¿Cómo está, mi hermana? ¿Tú quién eres? Yo soy la grúa Lola. Pues yo soy la bruja Chona. Lárgate de aquí antes de que saque la escoba y te la meta por el cubanito. Chona, por favor, perdone. Quería algo. Sí, es que yo tengo un problema. Ah, se te acabó el suavizante para el pelo. Bueno. No, es que, verá, yo soy de Cádiz, pero nunca me pierdo los carnavales de Canarias. Y por si fuera poco, me estoy meando. ¿Puedo pasar al baño? No. Pero, Chona. Que no, coño. Trae para acá mi arma. Ay, ay, ay. Deja que te lea la mano. Chacho, qué pesado. Te voy a leer la mano. Aquí pone... Llamar a Mario. ¿Y quién es Mario? ¿Qué? ¿Mario? Un amigo. Que me lo apuntó con bolígrafo para no olvidarme. Pues menos mal, porque lo leí de verdad. Pensé, a ver si voy a tener poderes ahora y no me voy a enterar. ¡Ey, suéltame la mano, hombre! Sí, tú junta la mano una con otra. ¿Tú qué puedes? Pasa. Ay, ay, ay. Yo tenía un hermano andaluz que era manco. ¿Era manco? Sí, pero era un gran músico. ¿Y qué hacía? ¿Tocaba las palmas en un tablao flamenco, huergón? Se murió el pobre. Un día en el Congo lo rodearon muchos nativos. ¡Conguitos! Lo rodearon para darle una paliza. Entonces mi hermano sacó un puñal con la mano derecha. Ay. Y después, con la mano izquierda, una pistola. Pero no era manco. Bueno, en una situación así, ¿quién se iba a acordar de eso? Mi hermano se escapó, pero se dio un golpe en una pierna y la perdió. Pues mira, así quedó compensado. Mi hermano fue durante mucho tiempo el único bailado flamenco con una sola pierna. Fíjate tú lo que es la práctica, ¿eh? Un día, bailando en mitad de una bulería, hizo una vuelta. ¡Ay! Perdió el equilibrio y se cayó por la ventana. ¡Ay, ay, 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 ay! Se murió el pobre. Mira, vete al baño. Vete al baño, mi niño, porque como me vuelvas a contar una historia como esta, la que se tira por la ventana soy yo. Señora, pero si estamos en un primer piso. Pues me tiro 3 veces. ¿Quieres un poquito mi arma? No, que estoy embarazada. Bueno, de todas formas está caliente. Ah. Hielo no tendría, ¿verdad? ¡No! ¡Saboría! ¡Saboría!
poco cortito el traje. Mira, Chona, ¿y quién es Mario? ¿Quién? ¿Mario? Sí, Eva, el nombre ese que tienes apuntado en la mano. Recuerda, llamar a Mario. Mario... Mario es... Es... Es el padre de la niña que estás esperando, ¿verdad? Ah, sí. No me acordaba. Mario, es verdad. ¿Chona? ¿Te pusiste en contacto con él? Bueno, más o menos. Le mandé un telegrama, Eloísa. ¿Le mandaste un telegrama diciéndole que estabas embarazada? No. Le mandé un telegrama que dice... Hola, soy Chona. Tenemos que hablar. Si puedes venir a verme, ven a verme. Si no, no venga. ¿Quién te crees que eres? ¿Le dijiste eso en el telegrama? Es que no me podía extender. A ver, ¿y cuánto tiempo hace que le mandaste el telegrama? Un mes, más o menos. Claro, y no ha aparecido y por eso te apuntaste la mano que tenías que llamarle. ¿Pero no lo voy a llamar? ¿Pero por qué no, Chona? No sé, yo creo que no es nada malo. Deberías de llamarlo y... ¡No! A ver, ¿por qué no, Chona? A ver, dame un motivo por el que no puedas llamarlo. ¿Por qué no tengo el número? Ah, bueno, es un buen motivo, desde luego. ¿Y por qué está casado, Eloísa? ¿Qué hago si la mujer me contesta, huérfano? Bueno, pues nada, Chona, pero igual viene y se presenta aquí y... No, ¿sí? Eloísa, ese no aparece. Mira, en las carreras de velocidad, en vez de poner a un tío disparando al aire, deberían poner a una mujer diciéndole al corredor, tenemos que hablar. Ya verías tú cómo batían el récord. Bueno, Chona, no siempre es así. Ah, todos los hombres son iguales, Eloísa. No, Chona, no todos los hombres son como tu marido. Bueno, sí, eso es verdad. Mi marido tenía una enfermedad en el habla que le afectaba al aparato reproductor. ¿Cómo? Sí, la enfermedad le salía en un lado y le afectaba al otro. ¿Cómo se llamaba lo que él tenía? Ah, sí, otorrinotesticulosis. ¿Otorrinotesticulosis? Sí. Yo, por ejemplo, le decía que se fuera a trabajar y él no respondía. ¿Por qué? Porque era un huevón. Bueno, Chona, te repito que lo mismo viene. Yo te digo a ti que no, Eloísa, ¿no? Pero Chona, de verdad, ¿qué pasa? Hola, Chona. ¡Mario! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Desde que me dejaste... ¡Que se callen, coño! ¡El carnaval y eso! ¿Y tú cómo estás? Yo te veo igual. No has cambiado nada. Es que hace pocos meses que nos vimos. Pocos meses, dice. Claro, por eso no has cambiado nada. Hola, yo soy Eloísa. Ah, hola, ¿qué tal? Bueno, pues nada, yo me voy para adentro. No, quédate, Eloísa, y hablamos los tres. Pero, Chona, que te quedes, coño. Bueno, ¿y cómo tú por aquí? Ah, ¿me enviaste un telegrama diciendo que tenías que hablar conmigo? Ah, sí, no me acordaba. ¿Y qué? ¿Qué se cuenta? Pues no gran cosa, la verdad, ¿eh? Chona, dile que estás embarazada. ¿Qué? Eso no se puede decir así como así, Eloísa. ¿Y qué tal el viaje? Bien, 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 bastante bien. Bueno, la verdad, pasé todo el camino pensando en eso que tenías que decirme. Ah, eso, nada. Pero Chona... Ah, ya hablaremos, hay tiempo. Perdona, perdona, Chona, un momentito. Sí. Sí, diga. Ah, hola, cariño. ¿Cariño? Sí. Sí. ¿Cómo? ¿Embarazada? Pero cariño, eso es una gran noticia. Me cago en la mierda, ya se me adelantaron, ¿eh?
Vale. Es mi hermana que está embarazada. ¡Ah! ¡Es la hermana! ¡Escapé loca! Sí, sí, sí. Vale, vale, pues enhorabuena. Bueno, enhorabuena a los dos. Te veo pronto. Venga, adiós, adiós. Pues adiós entonces. Bueno, yo esperé que te ibas a quedar más tiempo, pero nada, adiós. Pues sí, no me voy. Solo díselo, ya. No me apures, Eloísa. ¿Y qué tal tu mujer? Ah, mi mujer. Pues desde la última vez que nos vimos en el juzgado para lo del divorcio no he vuelto a saber nada de ella. ¿Se divorció? ¡Eso parece! Chona, ¿qué querías decirme? ¿Qué quería decirte? Pues... es que... en fin... ¡Díselo ya! ¡No puedo, Eloísa! ¡No puedo! ¡Ya, ya no puedo! Es que, mira, no puedo. Tú me estás escuchando, Eloísa. Es que no puedo, Chacha. No puedo, no puedo. Mira, no puedo. Chona, ya está. ¿Pero qué le pasa? Pues es que, mira, que, verás, Chona, quiero decirte algo. ¡Se acabó la bobería! María. Lo que te quería decir es que... se murió un primo mío. ¿Se murió un primo tuyo? Sí, es que... es que él venía mal, ¿sabes? Él estaba arrastrando una dolencia y una pierna también arrastrada. Así es la vida. Hoy estás aquí, mañana estás allí. Como tú que hoy estás aquí. Pero Chona, que no puedo, Chacha, no puedo. A ver, Chona, me has hecho venir hasta aquí para decirme que se murió un primo tuyo. Sí, bueno, empecé a avisar a la gente y eso, y a lo mejor me pasé mandando telegramas, ¿no? Desde que tú me fuiste, la ventanita del amor se me cerró. Hola, mi arma, ¿cómo te llamas? Mario. Mario, deja de beber, que te me estás poniendo borroso. Déjalo, hombre, tranquilo. No, déjalo, Chona, que estamos en carnavales. Mira, ¿y tú de qué vas vestida? ¿De adivina? No sé. Yo soy la bruja Lola. Pero mi abuela sí es vidente. Ah, vidente, que adivina el futuro. No, vidente, que tiene dos dientes, uno arriba y el otro abajo. Bueno, se terminó ya. Ya me voy. No empuje. ¿Quieres un poquito? ¡Ah, no! Que estás embarazada. Borracho este. Más vale ser borracho conocido que alcohólico anónimo. ¡Anda, afuera, que no sabes ni lo que dice! Vaya, ya me voy. Me voy a abrigar porque tengo el pecho tomado. Bueno, el pecho y lo que no es el pecho. ¡Ya, ya, ya! ¡Mira! Mira los disparates que dice, ¿eh? Lo que es el alcohol. Bueno, a este hoy le haces un análisis de sangre y le sale una rodajita de limón. Ya. Entonces, ¿cuándo te vas? ¿Te pido un taxi? Ah, no, sí, sí, pensaba quedarme. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y dónde? Aquí. ¿Aquí? Sí, esto no es un hotelito rural. No te creas. La gente comenta cosas y eso, pero no hay que hacerles caso. Chona, lleva a Mario a una habitación. ¿Cómo lo voy a llevar a mi habitación, Eloísa? ¿Qué iba a pensar Mario? Otra cosa no, pero decente tampoco. Que no, no, Chona,
habitación, no. A una habitación cualquiera. ¡Ay! Es que le había entendido mal. Bueno, vamos a ver si hay alguna habitación libre. Ah, ¿por qué? ¿Tienes mucho lío con los carnavales? Sí, tengo alojada a la murga del pueblo. Chona, tienes que decirle que estás embarazada. ¡Ay, que no puedo, chacha, no puedo! Pues la verdad es que este pueblo está muy bien, ¿eh? ¿Sí? Sí. Digo, no, para quedarse no es, ¿eh? Voy a ver si veo la llave de la habitación o algo. Bueno. ¡Ve! Vamos, Mario, vamos. Vamos, vamos. Hasta luego.